punto de poner la lona porque ya le puse en las cuatro esquinas rafia para que con ese plástico o como listón, plástico, es como plástico muy muy resistente, entonces este, con ese vamos a estar amarrando las cuatro esquinas. Pero me hace falta la escalera y la escalera no está ahorita. Aparte que si se fijan, pues ya está dando sombra. Y voy a ocupar el lavadero y por eso voy a poner la lona. Pero ya como está dando la sombra, pues ya ni me preocupo. Ya sé dónde voy a venir mejor a entretenerme. De este lado de las plantas, porque le hace falta pues su escombrada. Esa es basura que anoche dejé el costal. Ahí está el costal de basura y yo creo que los perros vinieron a sacar la basura. Se voló ahorita con el viento. Entonces vamos a empezar, yo creo que a escombrar y quitar las hojas secas de las plantitas, pues para que nazcan las nuevas. Les digo que como que se estaban queriendo secar. Ahorita que están comenzando las lluvias, pues siento yo que es buen momento para que vuelvan a nacerle las hojas nuevas. Hoy es el siguiente día, por si es que me llegan a ver con otra camisa, ¿eh? No van a decir se cambió. No, hoy es el siguiente día y les digo, hoy es momento como para que venga yo a entretenerme de este lado, no nos estemos aburriendo, búsquense algo que hacer porque les digo, siempre hay que hacer. Tampoco estar como esclavas todo el día y toda la noche, bueno, más bien en el día, en la noche, ¿no? En el día estar como esclavas no, sino que pues yo no he hecho nada, la gran cosa desde la mañana, ya es de tardecita ahorita. Pero ya me empiezo a aburrir, yo no puedo estar quieta, entonces vamos a empezar a escombrar aquí mis plantitas que ya están muy, muy olvidadas desde hace tiempo. Ahora sí, familia, yo ya agarré un fragante a mis hijos. Ellos no sabían que yo ya había comenzado a grabar y poner el celular ahí en esa parte, en lo que yo estaba poniendo una música. Ya se dieron cuenta hasta que sin querer queriendo se fueron a asomar. Y no es porque estén haciendo nada malo, sino que simplemente en ocasiones todavía tienen un poquito de pena y pues se me esconden todavía. No es como que andar por la casa con las cámaras. Pero ellos listísimos por salir a ayudarme. Es algo que les gusta también hacer porque están encerraditos y a veces pues se me aburren también. Ya salimos todos juntos poco a poquito. Si ustedes ven, están los dos pequeñitos, pero ya después de un rato se me une también el mayorcito porque pues ya es el más grandecito. Ya les digo, está entrando a una etapa pues ya muy diferente. Pero ahorita también sale y nos acompaña a darle una escombrada aquí a la casita. Yo les explico a cada uno de ellos cómo hacerle aquí cortar las hojas secas para que también aprendan. Al final de cuentas siento yo que no está dividido, o sea, no nos dividamos que mujer es pura labor de mujer ni hombres tampoco. Entonces para mí que aprendan todo lo necesario porque en cualquier momento de su vida pues lo pueden llegar a necesitar. Me gusta también que pues sepan que me ayuden en las labores de la casa, que no nada más estén ahí como que pues sin qué hacer. La chaviza de hoy ya está nada más ahí sin qué hacer. No, ellos me gusta que de repente pues si salgan a ayudarme. Ya casi queda esta parte, entonces ya él como ya es muy muy fácil lo de acá, lo de las plantitas, pues él ya se va a ir en la parte de afuera a cortar o a jalar un poquito del pasto, no sé cómo llamarle, porque este con el que está ahorita trabajando es el azadón, que pues sirve para quitar un poco de la hierba, del pastito, pero a mí no me gusta, yo no me he acomodado nunca con él, yo prefiero el machete porque se me hace mucho más fácil que esta herramienta de trabajo que se me hace muy muy pesada, como que no sé, pero no me he acostumbrado a él.
Se me desapareció el trabajador. Ah, ya te vi. ¿Estás tomando tus 5 minutos? A ver. Buenas tardes. ¿Se van a turnar? ¿Se van a turnar? Muy bien, ¿eh? A ver, hijo, salúdame. Salúdanos, porque ahora han preguntado mucho por ti, que dónde estás. ¿Por qué ya no sales en mis videos? Cuéntame, platícanos, porque quieren saber de ti. Es que ya eres un adolescente, ¿va? Y ya, a veces trato de grabarlo y con él como que ya no quiere tanto, así como que, uff, ma, aléjate, stop. Así como que estoy ocupado, no sé, ¿verdad, hijo? Ya quieres tu espacio, ¿sí o no? ¿Va? Pero estás bien, ¿verdad? Eso es lo importante, que estés bien, hijo. A ver, regálame un adiós. Allá al fondo está Cristian, también ayudando al 100%. ¿Qué? Quedó más bonito. ¿Ya quedó más bonito? Pues ahí más o menos le hicimos el intento. Lo que sí, ya están limpias las plantitas, le quitamos toda la hoja seca y cambió un poquitito. Bueno, las moví de lugar. Sí, pues que no estoy así, tan feo. Tan feo. Sí. ¿Sí, no, qué, hijo? Ya iba a parecer selva. Que no se parezca a selva. Ya también limpiamos la ventana. Porque a pesar de que, si ustedes, hay personitas que tienen cosas sencillitas o no tienen así, pues, los lujos así muy acá, pero eso no tiene nada que ver. Ustedes me han dicho, cualquier rinconcito, así por sencillo que sea, si ustedes lo mantienen limpio, pues se llega a ver muy, muy bonito. Aprovechando que, pues, tenía yo un poco de ayuda, ya me pusieron también la lona, porque había que jalar la escalera y está muy pesada. Les digo que pues es que ya no soy la misma. Dejé de hacer mucho, mucho movimiento y esfuerzo. Entonces ahorita sí me está costando retomar pues toda la vida del campo. Es obviamente más pesada. Entonces, bueno, lo que quería era la lona, ya está. Ataja muy bien el sol. En la mañana, obviamente, ahorita no hay, está un poco nubladito, pero pues ya que dé el sol, va a atajar un poquito, ya no nos va a dar tanto ahí en el área del lavadero. Y pues esta tardecita se me antoja, más bien se me antojó hacer camote. Vi en el tianguis camote y me traje muy poquitos porque los niños en sí nunca lo han probado. Yo no he preparado camote, sí lo he comido, pero no lo he preparado. ¿Recuerdan a ese, el sonidito del camotero cuando pasa? Pues solamente son las únicas veces que los, como 3 veces compramos, entonces sabe muy rico. Compré muy pocos y lo voy a estar preparando. Aquí necesita azúcar, pero acá está. Aquí está el trastecito de azúcar. Ahorita le voy a poner, nada más voy a comenzar a lavarlo porque tiene mucha, mucha tierrita. Esta es una raíz. Y tiene mucha, mucha tierra. Entonces vamos a lavarlo y lo pongo a cocer. Aquí en este botecito los voy a meter. Les digo que como no tengo trastes aquí, la mayoría, bueno, todos los trastes se quedaron en la Ciudad de México. En el estado. Estamos en el estado de México. Allá están. Entonces aquí pues con lo que tenga. Ando haciendo maravillas. Pero les voy a estar respondiendo sus preguntas en un en vivo. Voy a estar haciendo una transmisión en vivo que obviamente ustedes van a ver primero que este videito, porque era lo que estaba yo pensando, hacérselos como en video, editarlo y toda la cosa, pero dije no, se pone más bueno el chisme así en vivo, porque veo sus comentarios en ese instante y ustedes en ese instante se pueden conectar, dejarme sus preguntas. Ay, no, si tiene esto harta tierrita, ¿eh? Ahorita le voy a dar una talladita. Ya quedaron más o menos. Y miren el agua. Tienen bastante, bastante tierra, ¿eh? Vi en un video súper rápido que hay quienes los pelaron, pero yo no. Nada más les voy a quitar esta parte. Esta y esta.
Después de un ratito, como 20, 30 minutos, el camote ya quedó suave. Pero lo que estoy viendo es que tiene... Lo que estoy viendo es que tiene todavía bastante, bastante agüita. Le hubiera yo puesto menos, pero lo hubiera no existe. Entonces lo vamos a hacer para la próxima. Yo ven que les comenté que era la primera vez, ¿eh? Pero me agrada que quedó muy, muy suave. Y este caldito, pues obviamente, o el agüita, el juguito, no sé cómo lo quieran llamar, el tecito, pues está bueno para ahorita que está comenzando a llover. Yo ya me voy a servir, porque de hecho lo probé y sabe muy, muy bien. Aquí por las tardes ya ha estado lloviendo, aquí sí ya se ve el tiempo de lluvia, con bastante, bastante airecito. Les voy a enseñar para que ustedes vean. Hay personas que en los comentarios me han dejado saber que en sus estados no ha llovido, entonces me imagino que esta agüita la sienten refrescante, aunque sea por el video. Miren la plantita, le salió otra flor. Ya la anterior pues ya se secó y esta es la nueva. Ay, tan preciosa. Personitas que ni le temen a la lluvia. Son todo terreno estos dos niños. Leo más, ¿eh? Miren la bicicleta, no sé si la alcanzan a ver, está grande. O sea, la bicicleta es de tamaño adulto. Y él anda ahí. O sea, no le da miedo nada de eso, ¿eh? ¿Qué creen que ya están las luciérnagas? Están saliendo, pero esas pues ya más en la noche las tengo que enseñárselas para que vean qué tal prenden. ¿Las recuerdan hace un año? Si no se acuerdan, pues ya en estos días se las vuelvo a grabar para las personas que no conocen las luciérnagas. Yo llegué a conocer luciérnagas aquí. Familia, hasta aquí el videito. Ahora está chiquito, pero he estado un poco desconcentrada. No me he concentrado muy bien y me ha estado dando como que la flojeritis. Esto del campo, me llama el sillón, me llama la cama y estar acostada, relajándome, viendo el paisaje que hace mucho tiempo que no había visto. Entonces, he estado aprovechándolo al máximo, ¿sales? Mañana sí me voy a poner las pilas y pues bueno, espero que nos acompañen y hasta la próxima. Bye. En esta ocasión voy a mandarle un saludito a mi bella Carolina Laguna. Gracias, amiga, por estar aquí. Y otro saludito más para mi bella Betty, que está recién llegada. Bienvenida seas y espero que te guste este bello canal.